Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro programa Más que Palabras, un programa en el que a través de diferentes entrevistas institucionales, sociales y también culturales analizamos y les damos a conocer toda la información de actualidad de nuestra provincia. En el día de hoy, cuando eh, bueno, eh, la salud mental eh, cobra más importancia también a causa de de la crisis sanitaria eh, lo ponemos hoy a debate, sacamos a la mesa esa eh, salud mental, eh, todo lo necesario, todas las herramientas necesarias también para trabajar eh, sobre ella. Hablamos eh, precisamente de salud mental con la psicóloga Patricia Gómez. Muy buenas, Patricia. Muy bienvenida. Buena, muy buena, encantada. Bueno, Patricia, eh, ¿qué es lo más común que, que escucháis los profesionales de la psicología eh, de quienes padecen problemas de, de salud mental en estos momentos? Pues mira, yo creo que incluso nosotros una vez hemos dicho la típica frase de este está loco, ¿no? El concepto de, de loco se asocia a una persona que no está estable emocionalmente, ¿no? Entonces lo típico de eso, de esta persona no la entiendo, ¿cómo puede hacer esto? Eh, yo si fuera ella lo arreglaría súper rápido. Eh, se ve a una persona como incoherente. ¿no? Entonces tenemos que partir del punto de que cada persona tiene unas experiencias, ha vivido situaciones distintas, hemos nacido en, en lugares distintos aparte del valor genético que tenemos cada uno, entonces tenemos una... Eh, predominamos el, el, el compararnos, ¿no? la falta de, de empatía, ¿no? de ponernos en, lugar, en el lugar de, de esa persona. Entonces muchas veces decimos comentarios sin, sin conocimiento ninguno, ¿no? cuando nos puede tocar realmente a, a cualquiera. ¿no? Entonces frases, la verdad que no hay, hay que intentar no darle mucha importancia a eso. Uh -huh. Eh, hablando de eso y hablando bueno, pues de, de la importancia también, Patricia, eh, que tiene bueno, pues normalizar un poquito eh, la salud mental, los problemas de salud mental. Es importante también el acompañamiento de familiares, de amigos y del resto de la sociedad a esa persona que, que padece estos problemas de salud mental. Oh, la verdad que muchísimo. ¿no? Cuando tú no, no tienes una persona que te acompaña ¿no? en ese proceso, por decirlo así, al final es eh, tu mente, ¿no? Porque tu mente traduce todo lo que tú dices, lo que tú haces, lo que tú vives, ¿no? Lo traduce ella a su manera, ¿no? Entonces, si tú no te comunicas o no buscas ayuda, tu cabeza entiende que eso es un tema tabú, un tema tabú que es lo que es, es algo prohibido, algo negativo, algo malo, ¿no? Entonces, mmm, si tú estás sola ante un problema, al final te estigmatizas muchísimo más, ¿no? Eh, como digo, el tener compañía, el hablar con una persona, simplemente el comunicarte y decir lo que sientes y lo que piensas, al final te, te sientes más entendido, porque a lo mejor esa persona siente exactamente lo, lo que tú, ¿no? O en algún momento de su vida también ha estado en la misma situación. Entonces, comunicarse y, y buscar ayuda es muy, muy, muy importante. Mm. Mencionaba anteriormente en la presentación el tema de la pandemia, de la crisis sanitaria, cómo ha afectado también eh, a la salud mental, cuáles son los sentimientos. O, o bueno, incluso las emociones que, que expresamos en estos momentos de, de pandemia. Pues mira, las emociones que no podemos encontrar ahora mismo, que las hemos sentido todo el mundo, ¿no? Un poquito, pues, pues ese miedo, tristeza, frustración. Todas esas emociones, bueno, tenemos las limitaciones que tenemos, no podemos conseguir lo que queremos, no podemos hacer lo que nos apetece. Y entonces, la verdad, nos encontramos un poco acorralados por muchos sitios, ¿no? Esas emociones, ¿de dónde vienen? Esas emociones vienen de situaciones o de pensamiento, o de conversaciones, o cosas que nos rodean de, negativas. ¿no? Uh -huh. eh, si nos fijamos ahora mismo, el foco de atención es siempre en la misma conversación. Salimos a la calle, el tema de conversación es ese ya, el tiempo ha desaparecido. ¿Qué, qué tiempo hace? Ya eso no existe. Ya es, hay que ver este, entonces... Eh, el cuerpo reacciona ante un ataque, porque se ve en peligro, ¿no? En peligro de, de una muerte no real, ¿no? Entonces, cuando nos vemos en ese peligro, el cuerpo como reacciona, como pánico. Entonces vivimos en un pánico constante que no es real realmente. ¿no? Hay que buscar un poquito la estabilidad entre lo negativo. Lo negativo nunca va a desaparecer de nuestra vida, pero tenemos que buscar esa estabilidad entre lo negativo y lo positivo. Y ahora mismo todo lo que nos rodea son situaciones, conversaciones y pensamientos negativos que tenemos que intentar paliar haciendo otras cositas más bonitas en nuestra vida. ¿no? ¿Cuáles serían, Patricia, las diferencias entre ese miedo eh, que tenemos por la pandemia y esa situación de pánico a la que podemos eh, llegar? La diferencia entre miedo y pánico, mira, eh, el miedo realmente es una emoción que nos ayuda, ¿no? Nosotros salimos a la puerta de nuestra casa, vamos a cruzar la, la acera, por decirlo así, y nosotros miramos a nuestro lado porque tenemos que intentar que no nos pase nada, ¿no? Entonces, el miedo hasta un límite nos ayuda a sobrevivir. Como os he dicho, toda la vida. Es como se dice, ni lo mucho ni lo poco, no sí. hay que buscar esa estabilidad, no esa balanza. Entonces, cuando yo ya todo lo que abarca mi vida al 100%, bueno, al 100% no existe nada, ¿no? pero el 80-90%, como te digo, es mensajes negativos y situaciones negativas, personas tóxicas, etcétera, no pues al final se convierte en pánico. Como digo, no, no es que haya que dejar de tener en cuenta la situación que estamos viviendo, hay que tener cuidado, cuidarse, etcétera, no pero. Hay que estudiar muy bien el límite de cada uno, el puntito, el puntito de estabilidad. ¿no? Entonces hay que ir probando un poco, pero todo negativo hay que dejarlo un poquito al lado. ¿Cómo podíamos, podríamos llegar a ese punto, Patricia? ¿Cómo podríamos conciliar esos sentimientos, esas emociones de miedo o de pánico? Mira, como te digo, las emociones de manera primitiva, las, bueno, las, las emociones son súper primitivas, ¿no? Eh, si nosotros echáramos cuenta a esas emociones primitivas, ellas nos dirigen por el camino de nuestra vida. ¿no? Si hay algo que te hace sentir súper bien, súper feliz, pues tú lo haces más a menudo. ¿no? Si hay algo que te provoca tristeza, angustia, enfado, lo lógico, pero como nos falta tanta lógica, lo lógico sería evitar eso ¿no? y no repetirlo. ¿Qué pasa? Como digo, nuestras malas decisiones de la vida, porque tomamos muy, muy muchas malas decisiones, nos llevan por muy mal camino, ¿no? Esas malas decisiones, como te comento, hacen que distorsionemos esas emociones. Uh -huh. Y entonces normalizamos las emociones negativas. Y llega un momento en nuestra vida que ya no sabemos ni por qué sitio, por qué camino tirar, ¿no? Entonces, ¿cómo paliar eso? Como te digo, tenemos que tener una coherencia en la vida. Si yo pienso una cosa... Bueno, me pasa una situación tal, ¿no? negativa. ¿no? Si yo siento miedo y angustia, tendré que comportarme en coherencia a esa, a esa situación y, con, y hacer algo para, para paliar eso. Como te digo, buscar la estabilidad con situaciones o con cosas que, no, que nos gusten mucho: ejercicio físico, eh, si me gusta leer, leer, cantar, escribir, no sé, disfrutar un poquito más de, más de todo. ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso: la distorsión que tenemos ahora mismo de las emociones. Hay que buscar calibrarlas otra vez un poquito. Uh -huh. Patricia, eh, cuando hablamos de salud mental normalmente eh, pensamos en una persona, bueno, pues adulta de mediana edad. Pero sí que es cierto que en esta situación de pandemia eh, la salud mental también se posiciona en, en niños, en adolescentes y también, por supuesto, en las personas mayores. ¿Qué hay de estos grupos de personas? Estos grupos, como tú dices, tanto niños como mayores, como están en los polos opuestos. Bueno, extremos, no, por decirlo así, están como muy olvidados, como has dicho. Eh, esto es que el cerebro alguna vez tiene un poquito de mala leche y es un poco independiente y él va a lo suyo. Y entonces, claro, desde la infancia nosotros deberíamos de, de trabajar muchísimo la inteligencia emocional, no, eh, controlar el comportamiento de los niños, ...enseñarles unos valores muy, muy, muy buenos. Pero qué pasa que como son niños, bueno, no pasa nada, no pasa nada, lo vamos dejando, ¿no? ¿Y qué pasa? que como te he dicho, el cerebro tiene un poquito de mala leche, que cuando somos adultos y supuestamente, supuestamente hemos encontrado una estabilidad emocional, eh, tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, más o menos ya todo, más o menos acomodado, es cuando florecen todas las carencias que, que teníamos de, en la infancia. Y es cuando nos planteamos, ¿qué nos pasa? ¿Por qué me pasa esto? si no me pasa realmente nada, ¿Por qué? porque hay tanta, tantos años entre medio que no relacionamos lo que a lo mejor nos pasó de pequeños a adultos, ¿no? Entonces, como te he dicho, normalmente lo que se trabaja muchísimo más es con, con personas de personas, personas adultas por eso, ¿no? ¿Qué pasa con las personas mayores? Bueno, como ya son mayores, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer nada? ¿no? Si ya toda mi vida está hecha, si ¿sí? yo no voy a cambiar ya. Entonces hay unos conceptos muy equivocados. Tenemos que tener en cuenta que la vida es un continuo, es una línea. Con nuestra subida nuestra no bajada, ¿vale? Tenemos un margen, pero es, es continua. Entonces, hay que trabajar muchísimo desde pequeños hasta mayores. Y no olvidarnos que, incluso siendo una persona de 90 años, hasta nuestro último día de vida, tenemos la posibilidad de cambiar nuestra forma de vivir la las cosas. ¿no? Uh -huh. Hemos hablado también al principio, lo has mencionado Patricia, el tema eh, tabú de la salud mental, sí. esos estigmas que, que crecen o que florecen alrededor. De una persona que, que padece problemas de, de salud mental. ¿Por qué crees que hoy todavía eh, siga habiendo ese estigma en torno a, a las enfermedades mentales o a la salud mental en general? Mira, yo, esto siempre es desde mi perspectiva, ¿vale? No uh -huh. es que sea la, la verdad, ¿no? Pero yo lo que, lo que observo es que mmm, a mí me gusta trabajar de dentro hacia afuera, ¿vale? Y hoy en día la sociedad mucho es de fuera para adentro. Queremos cuidar una superficie, una superficialidad, aparentar, no, no dejar ver lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, ¿no? Intentamos como eso, como crear una máscara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros mismos, a nosotros mismos nos estigmatizamos, ¿no? Cuando estamos mal, si no nos comunicamos o decimos lo que nos pasa, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Es una incoherencia, ¿no? Nosotros mismos, como te digo, nos hacemos daño. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Nos centramos mucho en las administraciones, que es verdad que no funcionan como deberían, ¿no? Eh, salud mental vas y te da una cita cada tres meses, cada cuatro, y está claro que es igual que un tratamiento farmacológico. Sí. Si tú tienes cualquier enfermedad, tú te tienes que tomar un tratamiento todos los días, ¿no? Pues a nivel de salud mental es exactamente igual. Si no hay constancia, pues no, no hay un efecto, ¿no? Entonces, como te digo pero tenemos que empezar desde dentro hacia afuera si no trabajamos nosotros mismos a no estigmatizarnos, porque somos los primeros que decimos no no yo no voy al psicólogo si no estoy loco volvemos a lo, de, a lo a lo primero no yo no estoy loco a mí no me hace falta eso eso no es cierto a todo el mundo a todo el mundo nos hace falta es verdad que no todo el mundo se lo puede se lo puede permitir pero hay que empezar un poquito a trabajar de dentro hacia afuera para que a lo mejor las administraciones se den cuenta de, de otras cosas ¿no? uh -huh. Hablando de eso y llegado a este punto, ¿crees que, que bueno no tratamos eh, la salud mental como un derecho tal y como podemos tratar eh, lo que es la salud física? Bueno, eso está, yo creo que está clarísimo, ¿no? Que la salud mental no se, tiene, no se tiene muy en cuenta. Pero es como, como te he dicho en la pregunta anterior, ¿no? Que está un poquito, un poquito relacionada. Que un derecho que es, algo por lo que tú has luchado, has conseguido que. Tú tengas ese acceso, no ese, de, ese derecho a. Ajá. Si nosotros mismos nos estigmatizamos y hacemos ver que eso es tema tabú, que eso es algo malo, yo no me doy. Somos muy exigentes con nosotros mismos, no, no nos damos un margen de error. Yo tengo que hacer siempre todo bien, estar perfecto, ser súper inteligente emocionalmente, contestar bien, ser educada, amable. Es imposible que todo el mundo seamos así de correcto siempre. Entonces, si nosotros nos diéramos ese margen de error, si no fuéramos tan exigentes, empezaríamos, como te he dicho, a, a normalizar un poquito más que, que nos hace falta esa esa salud mental, ¿no? que, que las administraciones no, nos deberían de, de dar. Es cierto que sí que durante la pandemia, durante esta crisis sanitaria, sí que ha salido más a debate el tema de, de la salud mental que se ha comparado en muchas ocasiones también con la salud física, pero ¿crees que eh, no es suficiente que deberíamos eh, normalizar más esta situación, la salud mental, y sobre todo tenerla más en cuenta en, en foros, en, en diferentes mesas de debate, por supuesto también? Parece que ahora, en estos últimos, en estos últimos meses, se está haciendo un poquito más de, hin, de hincapié, ¿no? Porque ya es que el cuerpo lo pide. No es que nada, es que ya simplemente no, nos pide hablar de, de salud mental. ¿no? Entonces, como te digo, hace unos meses parece que se está hablando un poquito más de esto. Incluso hay unos estudios muy recientes de que relacionan que en estos dos últimos años ha habido una tasa de suicidio muchísimo mayor que en años anteriores. ¿no? Entonces, fíjate tú hasta el punto a, en el que estamos llegando, ¿no? que ha habido muchísimas más muertes incluso que personas por, por COVID. Pero ¿qué pasa? Que como hoy en día el foco de atención está puesto en el tema de, de, de la pandemia, ¿no? pues esto está todavía un poquito de lado. Yo lo que creo, como te digo, esto es una opinión mía, que cuando tú tienes la atención en una cosa, lo demás desaparece. ¿no? Que cuando ojalá desaparezca ya todo, toda esta situación, es cuando se va a venir todo encima. ¿eh? Y es cuando vamos a ver esa necesidad. Eso, eso que necesitamos, ¿no? Por eso es tan importante trabajar los recursos siempre, no solo cuando, venga, a última hora, ya, ¿no? Ya. Hay que trabajarlo un poquito todos los días. Uh -huh. Patricia, nos gustaría además despedirnos de esta entrevista en el día de hoy de una manera un poco más positiva. ¿no? Y aportando un poquito más eh, a todas esas personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Y que en algún momento de la entrevista también se han sentido identificadas con algunas de las cosas. Eh, de los aspectos que hemos estado comentando. ¿Cuáles serían algunas de las herramientas que tú como profesional eh, puedes ofrecer eh, a todas esas personas que nos están viendo y escuchando y que puedan padecer algún problema de, de salud mental? Como te digo, nosotros lo que buscamos diariamente es la estabilidad emocional, ¿no? que yo la, la traduzco un poquito a, a felicidad. Porque como la, la palabra felicidad da, da tanto miedo a hablar de ella, pues vamos a hablar de estabilidad emocional. Que la estabilidad emocional es, es encontrar el punto medio en una balanza, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo típico de la, los pesos estos antiguos, ¿no? Que poníamos, y había que buscar el, el punto medio para, para encontrar la... Las dos posiciones exactas, ¿no? Entonces, lo negativo, como te he dicho antes, nunca va a desaparecer de, de nuestra vida, ¿no? Pero hay que compensarlo con cosas positivas, ¿no? Como te he dicho, cosas que nos encante. ¿Cuántas cosas habremos dejado de hacer que nos apasionaban simplemente por la situación que tenemos, por pereza, por dejadez, por malas costumbres, malos hábitos? Muchas veces eh, son malos, simplemente son malos hábitos, ¿no? Es que, uy, ¿qué, ¿qué me pasa, no? Son, son malos hábitos que eso se puede perfectamente de, de corregir ¿no? Entonces buscar la compensación si yo tengo esto malo hoy tendré que hacer algo bueno para, para buscar esa, esa estabilidad ¿no? uh -huh. y por último eh, patricia eh, ese llamamiento que hacías anteriormente a todas las personas que, que padecen eh, problemas de salud mental para que acudan eh, a los profesionales para que bueno traten de poner eh, un punto y final eh, a esa situación que padecen, ¿qué les dirías a todas ellas? Pues como te comentaba antes, hay que normalizar un poquito más esto, porque es que de manera inconsciente nuestro cuerpo y nuestra mente nos busca, busca esa, ese, ese bienestar, ¿no? Y nos empeñamos muchas veces en pasar de ello. No, no, no pasa nada, no, no, esto no es importante. Si tú eres el primero que te quitas importancia a lo que te pasa... Es totalmente normal que te, que te encuentres mal, ¿no? Entonces, buscar ayuda profesional que ojalá, yo siempre lo digo en, en, en mis consultas, ojalá te comunicaras con tu familia y tuvieras el apoyo en tu familia. ¿Qué pasa? Que es un poco ilógico, pero muchas veces te abres muchísimo mejor a una persona que no conoces porque sabes que no te va, no te va a juzgar. Entonces, como te digo, simplemente buscando opinión objetiva. Porque tus familiares siempre te van a decir opiniones desde, desde su cariño, de su, su amor, pero opiniones subjetivas. ¿no? Entonces teniendo la opinión objetiva de un profesional y, y te abre muchísimo más, parece mentira, pero te abre muchísimo más simplemente el comunicarte con una persona y que te dé unas directrices, te cambian te cambia muchísimas cosas. Pues ojalá muchas de las personas que nos están viendo en estos momentos eh, ese cambio eh, llegue que les cambie la vida y sobre todo con la ayuda de, de profesionales como vosotros. Muchísimas gracias sí, por muchas acompañarnos. Muchas gracias Patricia. a ti. Muchas gracias a ti, Lucía. Nosotros nos despedimos ya de nuestro programa Más que Palabras. Como siempre, les emplazamos a continuar visualizando nuestra programación aquí en su canal y les recordamos que toda la información de actualidad de la provincia la encontrarán tanto en Más TV Huelva como en Onuva Actual Noticias. Saludos.